bienvenidos a la sección de cultura y entretenimiento. Iniciamos hablando de la inauguración que se llevó a cabo el día de ayer de la iluminación de la catedral. Definitivamente todo un acto que nos hace sentir orgullosos de esa majestuosa catedral que tenemos los angelinos. Ayer, ante cientos de espectadores, se inauguró el alumbrado especial para la Catedral de San Gil, una obra que resalta la arquitectura de una de las edificaciones más antiguas e importantes que tiene la capital guanentina y que, por supuesto, es un baluarte para la comunidad católica de nuestra región. Te agradezco a quienes de la Electrificadora de Santander han tenido este proyecto y que hoy se lleva a cabo satisfactoriamente. A las autoridades todas, pues, que han puesto su granito de arena y por supuesto nosotros muy contentos porque nuestra catedral le da un realce a lo que es la iglesia madre de nuestra Dios de Socorro y San Gil. Entonces nos felicitamos y felicitamos a todos. Y es que de antemano estas luces le brindan un toque especial, algo que seguramente llamará la atención a todo aquel que cruza por el sector céntrico sangileño. Eso es una belleza y un homenaje a la belleza, y Dios es la belleza infinita. Por supuesto, la casa de Dios que tenga esa iluminación, pues tiene un significado muy grande para los creyentes en Dios y también para toda clase de personas que, llamémoslo, pasan de turistas, indudablemente que se acercan a contemplar la belleza. Muy bien, y hemos llegado al final. Gracias como siempre por acompañarnos y por estar conectados, deseándoles a todos un feliz fin de semana.